disposición del señor Barry Ginconen a donar 12 sillas de ruedas para el Comité de Damas del Congreso de la República. Sí, bueno, hice un comentario al señor Barry Conner sobre donación para las personas discapacitadas. Y él fue conmovido, se conmovió bastante. Y bueno, nació de él, ¿no? De donar la silla de ruedas. Para empezar, estamos dando 12 sillas de ruedas. Posteriormente, vamos a seguir con más donaciones. Muy agradecidos, infinitamente agradecidos. Van a haber muchos enfermos que se lo van a agradecer también. Estamos en este momento aquí mostrándole estas cajas, que son libros que hemos preparado en el Congreso, que son libros en idioma nativo, y es castellano. O sea, estamos yendo a las tribus Awajún, Ashaninka y Shipibos. El Congreso ha editado estos libros, que son cuentos para niños en los idiomas de las comunidades a las que nos dirigimos. Son cuentos relatados por ellos, rescatando la tradición oral de sus pueblos y a la vez pintados por gente del lugar. Son artistas amazónicos que han trabajado en estos libros. Aquí también tenemos panetones, juguetes y ropa que nos va a llegar en esta semana, porque el día domingo estamos saliendo para allá, para la cumbia. Ya hemos hecho entrega de una buena porción de juguetes y materiales didácticos. Hemos ido a la comunidad de Chipe, Uracusa, Chipe Cusú, que están en el departamento de la región Amazonas, ¿no? Cerca de la zona del conflicto de Bagua. Hemos ido a lugares muy distantes donde no hay carretera. Gracias al apoyo de la Fuerza Armada nos han llevado a estos lugares para hacer estas donaciones. Personas que, niños que nunca han visto. En este caso, vamos a llevarlas a Pucallpa, a la ciudad de Pucallpa. Pero lo que nosotros recibimos, lo que podemos comprar con las donaciones, es entregado a niños que en su vida han recibido un juguete, ni un libro, ni una prenda de ropa. Se alegra muchísimo con lo que nosotros llevamos. O sea, yo me imagino que las sillas también van a ser de mucha utilidad porque no tienen acceso a la cuestión salud. O sea, hay muy poca presencia, la verdad, hay poca presencia de médicos en esas zonas. Señora María Ugar, representante de la presidente del Comité de Damas del Congreso, en nombre del señor Barry Ginconen, y en coordinación con el señor Miguel Chacón y el doctor Omar Lacunza, del Congreso de la República, hacemos entrega de 12 sillas de ruedas para que ustedes las puedan destinar a las personas más necesitadas, ¿no? Y es un gran lo que él aporta y estaremos con las puertas abiertas para seguir apoyándolo en todo aquí en el Congreso. Muchas gracias. Thank you very much, Mr. Yeah. Barry.